Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El expresidente Dmitry Medvedev dijo que Rusia está en estado de conflicto con el Reino Unido y que sus altos cargos son objetivos militares. El actual funcionario del Consejo de Seguridad del Kremlin agregó que Londres libra una contienda no declarada contra Moscú por su apoyo a Ucrania. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso advirtió este miércoles que los altos cargos británicos pueden ser considerados como un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra un conflicto no declarado contra Rusia. Hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas, de hecho libra un conflicto no declarado contra Rusia, escribió Medvedev en Twitter. Por tanto, añadió, cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a ese conflicto puede ser considerado un objetivo militar legítimo. Los nuevos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que según el derecho internacional, incluidas las convenciones de La Haya y Ginebra, con sus protocolos adicionales, su postura puede considerarse como que está en conflicto. Medvedev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, replicó así al ministro de Exteriores británico, James Cleverly, quien afirmó que Ucrania tiene derecho a arremeter más allá de sus fronteras tras el ataque con drones que sufrió este martes la capital rusa. Moscú sufrió el martes una arremetida con drones que el Kremlin ha calificado de arremetida y que culpa a Ucrania, pese a que Kyiv niega tener relación directa con él. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias a la Federación de Rusia en el uso de la palabra. Agradezco a los ponentes del día de hoy. La situación de la inseguridad alimentaria es un problema grave para la comunidad internacional. Sus raíces subyacentes son complejas y de larga data. Las sanciones unilaterales por parte de los estados occidentales es uno de los motivos y el uso el primer protocolo de convenios de Ginebra sobre la protección de la población civil establece disposiciones correspondientes. Lo importante que hay que tener en cuenta es que esto fue el resultado del bloqueo de Leningrado a manos de las fuerzas de Finlandia y de Alemania cuando estuvo asediada la ciudad intentando sofocarla de hambre. En Leningrado, más de 600.000 personas perdieron la vida. Los conflictos armados de hoy están signados por grupos terroristas y extremistas que llevan adelante la guerra sin respeto alguno por las normas establecidas. Hay a un aumento de la amenaza terrorista en el Sahel y en el Sahara a manos de diferentes grupos y también en Afganistán, teniendo en cuenta representantes de grupos de minorías y otras minorías religiosas. En Siria la situación está más estabilizada, mientras que la crisis humanitaria es honda. Las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Esto incluye acceso a los alimentos, así como también a medicación. Pasando también al informe del secretario general sobre la protección de la población civil, se determina que los problemas tienen que ver con la injerencia en asuntos internos y la ocupación. Esto se debe a los ataques aéreos de la llamar coalición internacional y también teniendo en cuenta los territorios que no están bajo la órbita de Damasco, que son los responsables estos de todos los crímenes. La población civil sigue sufriendo en los territorios de Siria ocupados por los Estados Unidos de América, así como también por las fuerzas bajo su órbita, incluidos los saqueos de recursos naturales. Desde hace muchos años, la terrible situación en los campamentos de Bumban y Bosch siguen en el territorio controlado por los Estados Unidos. Instamos al secretario general a que supervise detenidamente esta situación preocupante más activamente y se señale a la atención de la comunidad internacional. La dificultad de la situación humanitaria en Siria se debe a que los Estados Unidos y la Unión Europea siguen aplicando sanciones unilaterales e ilegales contra los sirios que llevan a consecuencias catastróficas para la población civil. Como se ve en el informe del secretario general, las sanciones tienen consecuencias negativas en cuanto a la asistencia humanitaria y de ella dependen con frecuencia las personas en las zonas de conflicto, no solo en Siria. Instamos al secretario general a seguir investigando esta cuestión y quisiéramos señalar que el informe sobre Siria
prometido en enero no se ha publicado todavía. Estamos convencidos de que el hambre también es un método de guerra económica que lleva a cabo Occidente en todo el mundo y que así acaban arbitrariamente y oportunistamente de las oportunidades de comercio, por ejemplo, la iniciativa del Mar Negro. Ya expresamos nuestras opiniones con respecto a la situación durante la reunión del Consejo de Seguridad de 15 de mayo sobre la situación humanitaria en Ucrania y seguiremos señalando la atención a la verdadera situación allá. Algunas cifras. Los países menos adelantados recibieron menos del 3% de todas las llegadas en el marco de la iniciativa en los 10 meses de operaciones y en el marco de la operación humanitaria del Programa Mundial de Alimentos. Desde Ucrania, únicamente 600.000 toneladas de alimentos de más de 30 millones se han prestado. Y la mayoría de las exportaciones fueron a países desarrollados. Quisiéramos señalar sobre todo a su atención la entrega de amoníaco específica de los acuerdos de Estambul. Esto puede permitir que lleven prácticamente 7 millones de toneladas de lo suficiente para 7 toneladas de fertilizante para producir alimentos para 200 millones de personas. Todo esto tenía que llegar al mismo tiempo en que se transportaban los alimentos desde Ucrania, pero no ocurrió. Hoy, prácticamente un año después de la iniciativa del Mar Negro, los cargamentos que no han llegado hacen que haya escasez de amoníaco en los mercados mundiales en un 70%. Según el memorando entre Rusia y las Naciones Unidas para la llegada de alimentos de Rusia, esto todavía ni siquiera ha empezado. La Unión Europea y los Estados Unidos se han negado a levantar el bloqueo del banco ruso y a solucionar otros problemas para el envío, la tecnología agrícola, los seguros, etcétera. Así que se está bloqueando el acceso a los alimentos y al mismo tiempo Occidente le echa las culpas a los demás. Nosotros, pese a esos juegos sucios con respecto a los acuerdos, tenemos la intención de seguir guiándonos por la necesidad de contribuir a que haya seguridad alimentaria internacional también para los países en desarrollo, superando las barreras artificiales. Todo lo que se consiguió con las exportaciones de grano y fertilizante lo hemos conseguido solos, porque ni las Naciones Unidas ni las llamadas exenciones occidentales han tenido nada que ver con ello. Al igual que en el pasado, nuestro país es uno de los principales aportadores de suministros agrícolas del mundo. Tenemos la reputación de ser un aliado fiable y tenemos la intención de seguir siéndolo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.